esta entrevista. Bueno, vamos de inmediato con una nota del Metropolitano. Vamos a hablar del tema, de, por supuesto, del proceso de la revocatoria. Hoy es 17, así que solamente faltan 4 semanas. Pero, ¿qué pasa con el Metropolitano? Han descubierto 7 kilómetros del Metropolitano que nunca se hicieron y que aparentemente estos 7 kilómetros están costando a la ciudad millones de soles. ¿Por qué no se hicieron? Es la pregunta. María Eugenia Guevara investigó el tema y este es el resultado de la nota. Ustedes van a comentarla después. ¿Sabía usted, estimadísimo televidente, que en la ruta norte del Metropolitano hay 7 kilómetros que desde hace 2 años nadie ha construido? ¿Sabía usted que por esos 7 kilómetros los buses troncales del Metropolitano tienen que ir vacíos y perder 7 kilómetros de combustible porque en ese tramo no hay estaciones? ¿Sabía que además la municipalidad se ha visto obligada a pagar millones de soles a los transportistas del Metropolitano por este y otros reclamos que ya le vamos a contar? ¿Sabía que en una consultoría contratada hace 2 años por la actual gestión de la municipalidad se indica que tienen que resolver ese problema y hasta ahora no hay nada? Pues resulta que esta semana, y qué casualidad, en plena campaña por la revocatoria, ProTransporte, la autoridad responsable del Metropolitano, anunció en una conferencia de prensa que ya, que sí, que ahora sí, que de verdad, van a por fin construir ese tramo de 7 kilómetros. La idea es, digamos, en términos relativos siempre, digamos, terminar todo lo que es la implementación física mediados de julio. Pero claro, esto va a tomar mucho, mucho, mucho tiempo, así que van a poner 4 estaciones de por mientras. Abril, más o menos, a fines de abril, se debe estar implementando 40 buses más en operación. Entonces, no es que nos encante andar pinchando globos, pero ya que nadie lo ha hecho, nosotros le vamos a explicar una cosa que no tiene nada de divertida. Por no haber hecho antes esas estaciones provisionales para el Metropolitano, la Municipalidad de Lima le va a pagar a los transportistas a través de COFIDE una compensación de 93.111.581 soles con 44 céntimos. Y hacer las estaciones provisionales, ¿cuánto va a costar? 1.500.000 de soles. Y la historia completita se la contamos a continuación. Cuando el Metropolitano recién se estaba construyendo, es decir, durante la gestión de Luis Castañeda, los técnicos se dieron cuenta de que había un pequeño problema. Es que no tenían dónde colocar el patio norte del Metropolitano, es decir, el lugar donde los buses llegan a reabastecer y a descansar cuando terminan su recorrido en el extremo norte de la ciudad. No se encontraron los terrenos para poder hacer el patio a los 2 kilómetros de la estación de intercambio Naranjal. Motivo por el cual se tuvo que utilizar un terreno de la municipalidad que está en el Parque Sinchirroca. Y el único sitio apropiado de las 8 hectáreas es el que estaba en Sinchirroca. Y entre el Parque Zonal Sinchirroca y la estación Naranjal hay 7 kilómetros. No lo olvide, los famosos 7 kilómetros. Entonces lo que ocurre es que los buses llegan hasta este patio para reabastecerse y para descansar. Y de aquí salen completamente vacíos y llegan completamente vacíos hasta la estación Naranjal, donde no pueden recoger pasajeros en 7 kilómetros porque no tienen estaciones. Por lo tanto, van en pérdida. Este es el reclamo que le han hecho a la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Lima no ha tenido más remedio que aceptar. Claro, digamos que el hecho de que este patio esté 5 kilómetros más allá de donde tenía que haber estado es responsabilidad de los que construyeron el patio, o sea, de la gestión de Castañeda. Pero el entonces representante de ProTransporte, Fabricio Orozco, dice que ellos dejaron la solución servidita. 4 estaciones que iban a representar captar pasajeros en esa zona y que eso implicaba que el servicio se iniciaba desde la salida de Sinchirroca y luego tenía una gran estación que era la estación Naranja. Lo único que faltaba en ese momento en que se hace la transferencia era que la nueva gestión convocara un proceso de selección a quien iba a ser el constructor y a quien iba a ser el supervisor de esa obra y montarse a ejecutar la obra. Entonces eso, en el peor de los casos, podría haber demorado 6 meses, no más. Pero la actual gerencia general de ProTransporte asegura que ellos no encontraron ni Michi. De lo que nosotros hemos encontrado con relación a este tramo, no había absolutamente nada. Yo no me puedo demorar 2 años para hacer un corredor que ya tiene
expediente técnico y que ya tiene disponibilidad presupuestal, que tiene recursos para ejecutar y que lo único que queda es, señores, seleccionen al contratista que tiene que hacer este corredor. O sea, eso sí es incapacidad. Si lo sabían o no lo sabían, yo creo que eso es un tema que yo no lo puedo determinar, pero de todos los elementos que hemos analizado, ellos conocían la situación. Pero ya, digamos que es verdad y que no encontraron nada. Entonces tuvieron que hacer todo un estudio para construir el tramo que falta. El proyecto definitivo, como te he mencionado, cuesta 200 millones de soles. En promedio. ¿Que sería una cosa igual o parecida a cómo está? Es claro, es un corredor segregado con una pista central por donde circulan los buses que es de concreto, o sea, un pavimento rígido, y las pistas laterales que son de uso mixto, que son de pavimento flexible, que es de asfalto. Entonces, esto es similar a lo que tenemos en este momento. Estimamos de que para el inicio de la construcción, de acá todavía nos falta un año más o menos. Pero hasta ahora, a nadie en esta gestión se le había ocurrido que había que hacer algo mientras tanto. Ah, no, espere. Sí se les había ocurrido. Este es el informe de una consultoría que encargó la Municipalidad de Lima a dos empresas de nombre Embark y CTSS Andino. Aquí la auditoría que ellos mismos pidieron les indica que entre las obras de corto plazo de 5 a 6 meses deben ejecutar la terminación de las estaciones y carriles exclusivos entre Naranjal y Patio Norte. Este informe de consultoría fue entregado el 7 de marzo del 2011. O sea, el 7 de marzo del 2011, según consejo que ellos pagaron sabe Dios cuánto por recibir, decía en blanco y negro que en 6 meses había que terminar esas estaciones. Pero no lo hicieron. Recién ahora lo van a empezar a hacer. Pasaron 2 años en blanco y muchos millones de soles de compensación a los concesionarios del Metropolitano. Pero no podemos estar 24 meses en la misma historia. Pero este, si bien es el más grave, no es el único reclamo de los transportistas. O sea, esos 93 que la municipalidad va a pagar como indemnización no solo son por esos 7 kilómetros perdidos. El reclamo tiene dos asuntos más. La sección 4.2a del artículo 4 de la ordenanza 682 de la Municipalidad de Lima, que dice que hay que racionalizar las licencias para que las líneas de buses que van a 400 metros a cada lado de los corredores segregados no afecten la demanda del Metropolitano. A diciembre del 2011, el COSAC 1 debería tener implementada una serie de medidas que iban a favorecer el sistema. El respeto de la ordenanza que declaraba la intangibilidad del corredor metropolitano, que era retirar las empresas que estaban a los 400 metros de cada lado, que es uno de los temas que hasta ahora no se cumple. Y esto trae como consecuencia que la demanda de viajes en el metropolitano no llegue al nivel que se supone que tenía que llegar. En el día 1 habían considerado de que tengan toda la flota, supuestamente iba a haber una demanda de 700.000 viajes. Y esto no se ha cumplido, ¿no? Y esto no se ha cumplido. Hasta ahora, incluso. Hasta ahora estamos bordeando, como le digo, los 500.000 pasajeros. Incluso en uno de los considerandos del Acuerdo de Consejo Metropolitano del 27 de noviembre del 2012, dice la misma alcaldía que se requiere lograr los niveles de demanda proyectados para poner en operación toda la flota disponible de buses y lograr el equilibrio económico-financiero de las concesiones del sistema. Y un poquito más allá, dice también que a inicios del 2012 se tenía un total de 112 buses articulados, que representan el 36% de los buses, y 80 buses convencionales, que son el 34%, que no están programados, es decir, que no operan sus rutas por falta de demanda. Entonces, si yo tengo estaciones que están saturadas en hora pico, lo que tengo que hacer es programar mis frecuencias de manera tal que, atacando esa saturación de las estaciones, yo pueda liberar estaciones. Y para eso tengo la flota que hoy día lamentablemente todavía se encuentra parada. Y esa flota genera costos, esa flota genera costos financieros, porque hay que pagar los intereses que se originan del crédito otorgado para comprar esos buses. Entonces, claro, es un círculo vicioso. Por todo esto se va a pagar estas compensaciones a los concesionarios del Metropolitano. A Lima Bus Internacional 1 S.A. se le va a pagar 25.014.723 soles. A Transvial Lima SAC se le pagará 26.253.640 soles. A Lima Vías Express 19.242.020 soles. Hay un cuarto operador, Perú Masivo S.A., con quien no han llegado a ningún acuerdo y el reclamo ha pasado a arbitraje. Ellos exigen que se les pague 53 millones por daño emergente y lucro cesante, así que se verá luego
cuánto se les termina pagando a ellos. La actual gestión municipal dice que todo es culpa de la gestión castañerista, que ellos ofrecieron más de lo que se podía cumplir y que los planes eran desastrosos. De lo que nosotros hemos encontrado con relación a este tramo, no había absolutamente nada. Derivan parte de los recursos de estos 7 kilómetros para culminar la estación central, que era más o menos en ese entonces algo de 90 millones de soles. Y digamos que ya, que sí, que todo lo que dejaron fue un mamarracho. 2 años no es un poco mucho para empezar a poner orden en esta chirigota. Y a riesgo de que se piense que lo que estamos haciendo es un bullying miserable, solamente le comentaremos que 2 años después del inicio de la operación del Metropolitano, todavía no se reúnen las condiciones para que se dé inicio propiamente a la concesión. ¿Por qué? Porque falta infraestructura que la misma municipalidad admite que no ha implementado. Es decir, hace 2 años que se empezó a trabajar, pero la concesión no se puede dar por iniciada formalmente. Y después, no quieren que se les apane. Sí, pues la pregunta de María Eugenia es absolutamente válida, porque si bien es cierto que se pueden haber cometido muchísimos errores en la gestión anterior, y esto tiene que ser investigado y tiene que responder respecto a eso, lo cierto es que en 2 años se han podido plantear soluciones, y la ciudad va a tener que pagar con nuestros impuestos una compensación enorme, millonaria. Estamos hablando de más de 100 millones, 70 millones por un lado y quizá 30 a 50 millones por otro lado. Y ahí está el problema de fondo. Hoy en una entrevista el representante legal de del Metropolitano señalaba que el Metropolitano podía quebrar. Francamente, esa es una circunstancia que la municipalidad tiene que tomar muy seriamente, porque este es un transporte que la ciudad necesita. Y a propósito de temas municipales, ya nos vamos al tema más anecdótico de la misma campaña del no, que efectivamente parece estar teniendo buenos resultados. Pero la paternidad de esta campaña de los carteles se la ha dado a alguien que no necesariamente es el padre de la criatura. El padre de la criatura, según la especulación y la información que tenemos, no es Fabre, sino más bien Abel Aguilar, que tiene pues una agencia de publicidad y de marketing que es Aguilar y Betoki, ahí lo estamos viendo precisamente, y es el papá del Pepe Cuy.